El dinero es, sin lugar a dudas, un recurso muy importante en nuestras vidas. Sin embargo, nunca nos enseñaron cómo administrarlo. Por eso, el día de hoy hablaremos de 5 consejos básicos para que aprendas a administrar tu dinero de forma inteligente. Así que dale like al video y quédate hasta el final. Hola, ¿qué tal? Yo soy Pepe Sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. En este canal hablamos acerca de finanzas personales, negocios e inversiones. Así que si eres nuevo por aquí, suscríbete ahora. Vámonos directo con los 5 consejos básicos para que aprendas a administrar tu dinero de forma inteligente. Número 1. Destina el 10% de todos tus ingresos para la inversión. Es decir, el famoso págate a ti mismo primero. Sin embargo, esta frase no quiere decir que primero vas a irte de viaje, primero vas a gastar en caprichos, en lujos y en cosas absurdas, sino que esta frase quiere decir que primero vas a destinar dinero a lo más importante, que es tú mismo, es decir, el ahorro y la inversión. Por ejemplo, si una persona gana $1,000 mensuales, en automático va a destinar el 10%, es decir, $100 a la inversión. Y con lo que queda, con los $900 restantes, tendrá que hacer frente al resto de sus gastos. Esto quiere decir que nos vamos a poner un autoimpuesto. Automáticamente nos vamos a forzar a operar en el mes con menos dinero, con solo el 90% de nuestros ingresos, para que el 10% esté siempre destinado al tema de la inversión. Hacer esto te asegura un crecimiento de tu patrimonio, hace que tu dinero siempre esté creciendo de forma constante. Pero muy importante, ese 10% no simplemente se trata de guardarlo en un lugar, sino de que trabaje, de que ese dinero se vaya multiplicando y vaya creciendo, es decir, realmente se coloque en una inversión. ¿Cuál puede ser una buena inversión para colocar ese 10%? No te preocupes, aquí arriba te dejo una lista con una playlist completa de diferentes instrumentos de inversión que pueden ayudarte a que ese 10% vaya creciendo todo el tiempo. Número 2. Reinvierte tus rendimientos. Algo que suele suceder con muchas personas es que inician su camino dentro de las inversiones y como observan que tienen más dinero y que obtienen ganancias, dividendos, rendimientos, pues lo consideran como un ingreso adicional, dinero extra. Y entonces muchas personas toman los rendimientos y se los empiezan a gastar en cualquier cosa. Eso a mediano y largo plazo es un error. Pero tal vez te estás preguntando, entonces Pepe, ¿para qué invertir si no puedo tocar el dinero? La recomendación es siempre destinar una cantidad de esos rendimientos a la reinversión. Es decir, el objetivo es siempre estar creciendo constantemente en materia económica porque el día de mañana puede, por ejemplo, haber algún problema con tu fuente de ingresos principal o puede desaparecer o puede verse reducida drásticamente. Si siempre te la pasas comiéndote los rendimientos, nunca vas a poder crecer. Nunca vas a poder desarrollar proyectos más interesantes o más grandes o, ¿por qué no?, tener un capital suficiente como para incluso vivir de tus rentas, que vivas solamente de rendimientos. Pero para llegar a ese punto necesitas generar un capital interesante, estar reinvirtiendo durante cierto tiempo de manera constante para que ahora sí que tienes mucho capital, lo coloques en un negocio que te genere tus rentas vitalicias, te autopensiones. Así que, si entras en el mundo de las inversiones, no te quemes tus rendimientos, reinviértelos constantemente. Número 3. Huye, aléjate de los créditos en pequeñas cuotas. Sí, me refiero a aquellas tiendas que te ofrecen la típica frase publicitaria de abonos chiquitos para pagar poquito. Eso es una mentira, es un error entrar en ese tipo de créditos. La realidad, la verdad, es que los créditos en los cuales pagas poquito realmente son aquellos que tienen una tasa de interés tremendamente alta. Es demasiado costoso al mediano plazo adquirir un crédito de este tipo, simplemente porque son muy cómodos sus pagos semanales, diarios o mensuales.
El hecho de adquirir productos a crédito bajo estas condiciones va a afectar terriblemente tus finanzas personales. Vas a tener encima una deuda por mucho tiempo y al final terminarás pagando muchísimo más del costo real del producto que adquieres. Así que preferentemente no adquieras este tipo de créditos. En su lugar, ponte metas de ahorro, ponte objetivos a corto plazo para que mejor puedas comprar ese mismo producto, ya sea con un crédito un poco más normal, digamos, o que mejor aún, como producto de las inversiones que aplicaste del punto 1 y del punto 2. Número 4. No compres casas en la playa o autos de lujo. Sí, cuando vemos videos o artículos, libros acerca de educación financiera, finanzas personales, negocios y demás, normalmente se nos presenta como este objetivo muy aspiracional de que el millonario, el que es libre financieramente, pues va y se compra una casa en la playa y maneja autos de lujo, cuando en realidad adquirir este tipo de productos es financieramente un gran error. Fíjate, si tú compras una casa en la playa, de entrada el costo de poder mantener una propiedad de ese tipo es muy alto. El mantenimiento, los impuestos, el costo de tenerla y además para que solamente la puedas usar durante un par de meses en el año. Y el resto del tiempo te va a costar muchísimo trabajo poder rentarla o generar algún ingreso con ella para que por lo menos se pueda pagar el mantenimiento de la piscina, de los acabados, de la madera, de todo lo que implica. Lo mismo sucede con los vehículos costosos y de lujo. Cuesta mucho más el seguro, más de impuestos, tienes que cuidarlo, tienes que estacionarlo en ciertos lugares, el mantenimiento tiene que ser forzosamente de agencia o pierdes la garantía y además el costo de ese mantenimiento es más alto. Mucho cuidado con comprar artículos de ese tipo. Si quieres disfrutar de este tipo de experiencias, irte a la playa, disfrutar de una residencia, manejar un auto de lujo, existen hoy día servicios en los cuales tú puedes rentar y tener este tipo de experiencias sin tener que cargar con el costo de la propiedad o del vehículo o de cualquier otra cosa que estés pensando. Así que ten mucho cuidado, no necesariamente adquirir productos, servicios, objetos de lujo reflejan riqueza o reflejan libertad financiera. En muchos de estos casos, realmente solamente es imagen o apantallar o querer presumir, pero en realidad es un movimiento erróneo para tus finanzas personales. Y punto número 5, evita prestar dinero a conocidos, amigos o familiares irresponsables. Bien, cuando uno empieza a tener cierto orden en sus finanzas personales, no falta el amigo, el cuate, la persona que te pide ayuda y te pide dinero prestado. En mi muy humilde punto de vista, me parece que prestar, entre comillas, dinero a un familiar o a un amigo no se le puede considerar un préstamo, sino más bien hay que considerarlo como un obsequio, como parte de nuestro presupuesto de caridad. Seamos sinceros, la mayoría de los préstamos que hacemos a familiares o amigos suelen o no regresar o regresar después de bastante tiempo. Y al final uno tiene que ponderar si es más valioso cobrarle al primo, al sobrino, al tío, al amigo o mantener una relación sana. Nos vemos en alguna encrucijada. De tal manera que si tienes la posibilidad de ayudar a tus seres queridos, que es bastante válido y es muy bueno, y realmente tu economía, tus finanzas lo permitan, adelante, lo hagas. Sin embargo, debes estar consciente que es muy probable que ese dinero no regrese o tarde en regresar. Si entiendes esas condiciones y tú decides aún así prestar dinero, obsequiar dinero, donar dinero a un familiar o un amigo, está bien, adelante, es tu derecho, lo puedes hacer. Sin embargo, si tu situación económica es apretada, es complicado, te estás esforzando, te estás sacrificando, estás dejando de comprar cosas, ahorras por aquí, ahorras por allá, con tal de mejorar económicamente. Y simplemente porque un amigo te pidió dinero prestado, vas a hacerlo solo porque sí, tal vez valdría la pena evaluar esa decisión.
Para este tipo de situaciones, yo lo que sugiero es tener un presupuesto para la caridad, tal cual, un porcentaje de tus ingresos, si es que te lo permite tu estilo de vida, destinarlo a regalar, a obsequiar, a donar, que puedes donar a una institución altruista, que puedes donar a una persona de escasos recursos o que se lo puedes donar a tu familiar o a tu amigo que te está pidiendo dinero. Recuerda, no es tu obligación ayudarle, pero si está dentro de tus posibilidades y lo puedes y lo quieres hacer, adelante, pero debes ser consciente de que ese dinero difícilmente regresará. Amigos suscriptores, el dinero que tenemos, el dinero que ganamos, viene como resultado de todo el esfuerzo y dedicación que ponemos en el día a día, de las horas que pasas metido en tu trabajo, de todo el esfuerzo y disciplina que le metes a tu negocio. De ahí es donde viene el dinero que ganamos todos los días. Son mucho más que simples monedas, billetes o números en una cuenta bancaria. Esos billetes y monedas representan todo el tiempo y todo el esfuerzo que has tenido que invertir para poder obtener ese dinero y que después conviertes en bienes y servicios que mejoran tu calidad de vida. Así que valóralo, cuida ese dinero, no simplemente porque yo lo digo, sino porque detrás de esos billetes que tienes hay muchas horas de trabajo, horas de estudio, horas de sacrificio, horas de esfuerzo para que lo pudieras obtener. Cuídalo y aplica los consejos que te acabo de decir en este video. Que por cierto, cuéntame, ¿cuál es el que te gustó más? ¿Cuál estás aplicando? ¿Cuál se te hace difícil? ¿Y qué opinas de los préstamos a los familiares? Déjame saber tu opinión abajo en los comentarios de este video para que platiquemos e intercambiemos puntos de vista. Mi nombre es Pepe Sarabia y este es el canal que te ayuda a tomar buenas decisiones financieras. De este lado te voy a dejar el botón para que te suscribas al canal. Subimos contenido de este tipo todas las semanas. Y por acá te voy a dejar un video que te enseña cómo invertir tu dinero. Nos vemos en el próximo video.